Jonathan, en torno a las jornadas que vemos que lleva a cabo CAPDAM en las comunidades, explícanos de qué se trata. Así es, pues agradecerles esta cobertura, comentarles actualmente la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. Estamos saliendo a las colonias en búsqueda de, digamos, los usuarios que tienen cierta morosidad, los usuarios que ya tienen todo el año que deben, que se les ha pasado por alguna u otra razón, a veces imprevistos, temas de salud o cosas así, pues estamos acudiendo a las colonias donde es más sentido esto y donde nosotros tenemos una cartera vencida pues más floja. Y pues visitamos, inclusive estamos yendo casa por casa para invitarlos a que nos acompañen a estas brigadas y busquemos la manera o el esquema para que puedan ellos mejorar esta situación y pues ya que queden en ceros y que cierren el año en ceros con lo que es su adeudo de CAPDAM. Comentarte, nuestro director, el licenciado Daniel Cortés Carrillo, personalmente está verificando uno por uno los casos para que demos la mejor atención y pues en lo que dentro de lo que marca la ley, pues hacerles el mayor descuento posible para ayudar la economía de las familias. ¿Hasta cómo van llegando los descuentos? ¿Qué beneficio tiene quien separe este tipo de brigadas? Pues mira, los descuentos, comentarte, tratamos de ir directo a lo que son los recargos, tratamos de ir directo también al consumo, todo lo que nos permita e inclusive pues si es posible generar algún convenio para que la gente pues aminore este gasto, que bueno, como sabemos a nivel nacional está la situación económica bastante complicada y nosotros pues queremos apoyar, incentivar y que la gente se acerque, porque digamos mucha gente puede prescindir de pagar el agua, pero a veces paga su celular o paga algún otro servicio como el telecable. Que bueno, no estamos en contra de esos servicios, pero sí creemos que el agua es más indispensable en el hogar, es más indispensable que cualquier otro servicio, inclusive la misma luz. Se aprovecha diciembre, temporada de aguinaldos, para que lleguen, como dices, sin un problema el año que viene. Sí, la idea es evitarles a futuro pues que haya alguna reducción del servicio, que tengan pues a futuro problemas, y lo mejor es ir y cerrar bien el año. Esta también es una iniciativa del alcalde y pues todo personal de CAPDAM, inclusive también los compañeros del sindicato, están ellos participando para que estas brigadas en las colonias pues resulte con el mayor éxito posible. ¿Cuántos días va a durar esta brigada? Hasta ahorita la indicación de nuestro director, vamos a estar trabajando hasta el día 19 de diciembre con esto, saliendo a la calle. Él dirá si acercándose más las fechas de Navidad, Año Nuevo, si vamos a continuar, pero hasta ahorita es la indicación y pues todos trabajando en la mañana en oficinas para generar el servicio y por las tardes en las colonias. ¿Cómo han visto la percepción de la gente? Muy buena participación, la verdad que siempre que es un beneficio para la gente se acercan bastante y qué bueno que lo aprovechen y lo invitamos a los usuarios de las diferentes colonias, aunque sean del centro de Manzanillo, del Valle de las Garzas, que se acerquen inclusive a las mismas oficinas, ahí estamos a sus órdenes frente al Panteón de Salagua, ahí sobre el bulevar, y pues aprovechen, ¿no?, para que puedan cerrar con tranquilidad este año y pues este servicio tan importante no deje de llegar a su hogar. ¿Nombre y cargo? Jonathan Lomelí, jefe del Departamento de Atención a Usuarios de CAPDAM.